José Ramón, soy Lucía, tengo 20 años y estudio tercero de Bellas Artes, pero siempre he tenido un especial interés en la filosofía y tú, bueno, como filósofo y escritor y profesor también, pues estoy segura que me podrás contestar un montón de preguntas súper interesantes. Así que, bueno, para empezar, te quería preguntar sobre, bueno, a lo mejor las diez mejores obras de todos los tiempos que tú consideres y por qué. Buena pregunta, Lucía y enhorabuena por haber escogido bellas artes algo que a mí me hubiera gustado estudiar esa pregunta que me haces como profesor de literatura y de filosofía yo me la he hecho muchas veces de forma práctica porque tengo que aconsejar libros a mis alumnos durante un curso académico y claro. desde hace tiempo pues me salían dos de entrada que son o cuatro que son inevitables eh, una sería Homero con la Odisea, otra sería la Biblia, eh otro, otro sería Shakespeare, otro sería Cervantes, esos esos cuatro son intocables. Homero es mm, no solo el primero cronológicamente, estamos en el siglo VIII antes de Cristo, sino también quizá el mejor De hecho, Homero es el gran educador de todos los griegos. A lo mejor no hubiera habido Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles sino, sin Homero. Y desde luego no estaríamos nosotros aquí, bueno, Europa no sería, o Occidente no sería lo que es tal y como lo conocemos sin Homero. Occidente es una civilización que se construye con los mimbres de, de tres grandes aportaciones: Grecia, que es el pensamiento, en Roma, que es el derecho, y el, la religión cristiana. ¿Cuál es su gran aportación? Pues el haber diseñado dos personajes que son Ulises y Penélope, que encarnan perfectamente lo que es la excelencia en la conducta humana, las líneas maestras de la conducta humana, lo que hoy llamamos, por ejemplo, ética. Y a Homero le salen como cuatro grandes líneas maestras que luego han sido estudiadas a fondo por Platón, por Aristóteles, por Sócrates, por todos los grandes filósofos hasta nuestros días, que son, por una parte, la prudencia, el arte de acertar en cada caso concreto, en un mundo que es difícil y cambiante. Otra sería la templanza, el no confundir el bien con el placer, con el peligro de las adicciones. Otra sería la fortaleza, es decir, el esfuerzo personal, porque las cosas no se hacen sin esfuerzo y las cosas buenas menos. Y otra sería la justicia vivimos necesariamente en sociedad y para vivir en sociedad hay que respetar unas reglas de juego, eso es la justicia. Bueno, pues el primero que, que lo ve y que además lo pone maravillosamente bien, lo personifica en dos grandes personajes, es, como digo, Homero, en Ulises y en Penélope. Luego Ulises tampoco es como tan ejemplar. Yo creo que lo bueno que tiene Ulises es que no es perfecto, porque si fuera perfecto... No sería imitable. Sí. O sea, cualquiera imita a un personaje perfecto, ¿no? Mm. Mientras que es como nosotros. Mis Uf. alumnos me dicen, oiga, esta gente es como nosotros y han vivido hace 3.000 años. Y mm. yo les digo, no, no, muchachos, no son como nosotros. Es al revés. Nosotros somos como ellos. Ojo. En cambio, Penélope es mucho más perfecta que Ulises. De la Biblia voy a decir muy poco, simplemente es el libro de los libros. Una vez, una alumna de 15 años, en un libro forum me preguntó: Oiga, si usted tuviera que escribir un libro para cambiar el mundo, ¿qué libro escribiría? Mm -hmm. Impresionante, o sea, para que luego digan de los adolescentes, ¿verdad? Cuidado con los adolescentes. 15 años, la criatura. Entonces, estos libros son los libros que se han escrito precisamente para cambiar el mundo. Y son los libros que han cambiado el mundo. En tercer lugar yo apostaría por Platón en Platón uno de sus diálogos, porque Platón es, si no hubiera pasado a la historia como un gran filósofo, hubiera pasado como un gran literato, o sea como un dominador de la técnica literaria. Y esto se ve en los diálogos. por ejemplo, la apología de Sócrates, que es la defensa que Sócrates hace de sí mismo cuando le acusan de corrupción ideológica de la juventud te lo encuentras con el Critón, que es otro diálogo muy breve, cuando Sócrates ya está en la cárcel y va a morir, va a tomar la cicuta. Uh -huh. Incluso suele ir acompañado de la carta séptima. Platón, además de 30 diálogos, escribió unas cuantas cartas y la séptima es la más interesante porque es una autobiografía resumida de su vida. De Platón yo pasaría ya directamente a los romanos y ahí puedo aconsejar a dos romanos. Bueno, tú me puedes decir, bueno, Cicerón seguro. Digo, no, porque los hay más amenos que Cicerón. Por ejemplo, Séneca. Séneca es muchísimo más ameno que Cicerón y tiene unas cartas a un discípulo suyo llamado Lucilio y son cartas epístolas morales. Es decir, te está hablando de ética, de qué es lo que debería hacer, qué es lo que no debería hacer. Eh, son muy actuales, mmm, de forma que tú puedes pensar que están casi casi escritas para ti y para mí y que son aplicables perfectamente a nuestro siglo XXI. Por lo tanto, toca todo tipo de temas. Uno de los temas recurrentes es el tema de la amistad, por ejemplo. Y luego, otro romano, un emperador, ya estamos en el siglo II, y el emperador Marco Aurelio, porque se le llama el emperador filósofo y realmente fue filósofo, eh, estoico, como Séneca. y pero sobre todo lo recomiendo porque escribe un pequeño libro maravilloso con toda la experiencia de un hombre de mundo porque tú puedes pensar, bueno, los grandes filósofos suelen ser personas académicas y han estado siempre dando vueltas a la cabeza y a lo mejor no han pisado tierra, ¿no? demasiado. Y mm. I... Aunque eso no sea así, pero en el caso de Marco Aurelio no es en absoluto, porque Marco Aurelio estuvo siempre al pie del, del cañón, al pie del cañón casi literalmente, pero estuvo siempre en campaña de guerra, guerra va, mm. guerra viene, y en los ratos libres pues escribía entre guerra y guerra, entre guerra y guerra, entre batalla y batalla. A lo mejor por la noche, mientras descansaba, pues escribía un, un pequeño pensamiento, un aforismo. Por eso también porque son es género aforístico, se lee facilísimamente. Y luego el siguiente autor es un autor también, yo creo que es inevitable, porque es el puente entre la antigüedad, en concreto entre el imperio romano, asiste a la caída del imperio romano y, la, y el inicio de lo que viene después, la Edad Media. Y ese, ese hombre es San Agustín. No, San Agustín es muy rico porque los primeros 30 años de su vida es un playboy, es un agnóstico, es un viva la vida, porque tiene mucho dinero, muchas amigas, muchos, muchos amigos, eh, porque es un líder nato. Eh, y a los 30 años tiene una conversión profundísima en toda su vida. Y eso lo cuenta en un libro maravilloso que se llama Confesiones. Los psicólogos dicen que es el mejor tratado de psicología que se ha escrito jamás. También es, como muchos genios, los genios a veces son los primeros en inventar algo, ¿verdad? En dar un paso. Pues es la primera biografía que, que conocemos. Y a su vez ya es la biografía más leída de la historia. Ahí doy un salto grande y, y, y me pongo ya en Shakespeare. Hubo una vez una promoción de, de alumnos de periodismo que fueron de viaje de estudios a, a Estados Unidos y además tuvieron la fortuna de ser recibidos por el director del Washington Post. Oh. Aquel director del Washington Post que levantó un famoso escándalo, el Watergate, eh, que consiguió hacer un impeachment a nada menos que a un presidente, a Nixon, y mm. lo tumbó. Entonces, uno de los chicos eh, en aquel encuentro le preguntó, eh, si usted tuviera que recomendar... Mm, un, un libro, un autor o unos libros a unos estudiantes de periodismo, ¿qué libros les recomendaría? Respuesta, Shakespeare. Todo Shakespeare. Y <güls> el chico le dijo, ¿por qué? Y el director le dijo, pues porque ustedes son periodistas o van a ser periodistas y necesitan entender muy bien la complejidad de la condición humana. Y porque no hay nadie... que haya entendido mejor o al menos haya explicado mejor por escrito en qué consiste esa complejidad. Muchos eh... conflictos, ¿no? En Shakespeare. Todos los conflictos. Todos los conflictos, justo. Bueno, claro, todas las obras de Shakespeare son tremendamente conflictivas. Mm. Contemporáneo de Shakespeare Cervantes. Solo por ser españoles tenemos como una obligación moral casi moral de leer el Quijote. ¿eh? Yo lo tengo ahí un poco pendiente. Bueno, pues... He leído algo, eh? no entero, pero... Bueno, de ti no digo nada porque como eres muy jovencita, pues tienes, todavía me queda, tienes mucho todavía tiempo. Me queda. También te puedo contar una historia. Dostoyevsky, que era un enamorado de Cervantes, en una de sus obras se imagina el juicio final. Toda la humanidad reunida y el juez en bloque condena a todo el mundo. Y el argumento es... Muy sencillo, son ustedes una panda de inútiles, por, 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 por lo tanto están, con, están condenados. Pero, eh, añade, ¿alguien tiene algo que decir? Entonces se levanta al final del valle de Josafat un hombrecillo, un hombrecillo gris, así gris como yo, y, y dice, señor, hemos escrito el Quijote. Tienes razón. Rectifico lo dicho. Entonces se salvó la humanidad. Eso lo cuenta Dostoyevsky. Entonces es una maravilla. De Cervantes yo pasaría a Calderón de la Barca. Y a mí me parece tanto La Vida Sueño como El Gran Teatro del Mundo me parecen obras de teatro fascinantes. Con la misma tesis en parte que, que Platón en El Mito de la Caverna. La tesis es algo así como. Esto que vemos no es la realidad. Hay otro mundo. Hay gente que dice que si Calderón hubiera sido inglés y Shakespeare hubiera sido español, pues el mejor dramaturgo del mundo sería Calderón, porque ya se hubieran preocupado los ingleses de ponerlo ahí arriba, ¿no? Como han hecho con Shakespeare. Pues sí. Yo, sin que salga de aquí, tengo que reconocer que no pienso lo mismo. O sea. A pesar de leer Shakespeare castellà, a mi, almenys, Shakespeare traducido al castellano, a mí por lo menos me gusta mucho más Shakespeare y pienso que pero también puede deberse a que conozco mejor a Shakespeare que a Calderón, entonces a lo mejor es cuestión sí. de es problema de ignorancia mía. ¿Y en versión original has leído a Shakespeare? No soy capaz. Yo, ja, es que es complicado, eh. No soy capaz, lo que sí que sé es que hay unas traducciones maravillosas. Empezando por la de uno de sus primeros traductores, que es un hombre muy antiguo, como del siglo XIX-XX, que es Luis Astrana Marín. Uh -huh. Las traducciones de Astrana Marín, que es, luego las, las publica Aguilar, son espectaculares. Pero no conservan la rima, ¿no? Eh, bueno... Mm... Es que es muy complicado traducir el verso. A ver, traducir el verso es complicadísimo, pero aunque no conserven la rima, conservan un, un ritmo sorprendente. Por ejemplo el famoso soliloquio de, de Hamlet, cuando considera la posibilidad de quitarse la vida con, 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 con un simple estilete, eh, dice morir, dormir, tal vez soñar, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Yo no sé cómo se dice eso en inglés, pero eh, dudo mucho que se pueda decir de forma mejor, más atractiva, que eh, a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Está tremendo, oh, tremendo. Hay que saber mucho para decir eso. ¿eh? Bueno, pues otro inglés sería Dickens, y me parece fantástico. Incluso, aunque se diga que aunque la mejor novela del mundo sea El Quijote, y eso no lo pone en duda casi nadie, sin embargo, Cervantes es autor de una novela, mientras que Dickens es autor de muchísima obra, por lo tanto podría ser el mejor novelista del mundo. Como si quieres hablar de Galdós, que le pasa exactamente lo mismo. Mm. I, y, y luego me iría, ya te digo, no aparece ningún francés, no aparece ningún alemán, pero sí aparece un ruso. La literatura rusa de, de la época realista y naturalista del 19-20 pues es espectacular. Entonces yo ahí elegiría a Dostoyevsky, entre otras cosas también por. las dimensiones, el tamaño, porque té una novela asequible por su tamaño que es Crimen y Castigo. Eh, pero no solo eso, sino porque Crimen y Castigo es toda una tesis espectacular filosófica sobre la conciencia moral, eh el superhombre de Nietzsche antes de que Nietzsche lo lo diga, mm. porque esto es que unos años anterior a a Nietzsche, pero estaba en el ambiente, flotaba ya ja toda esa tesis. Mm -hmm. Y de dos es que yo remataría con un austriaco, Víctor Frank, ya por pasar al siglo XX, digamos que. Y de nuestros días, ¿qué dirías? Pues bueno, de, lo, de la infinita variedad de lo escrito en nuestros días, yo me quedaría con un ensayito de un superviviente de Auschwitz que, por ser psiquiatra, tiene un punto de vista muy profundo, muy muy interesante, y que escribe un librito pues que se ha traducido a todos los idiomas y que se lleva leyendo desde que lo publicó hace más de medio siglo en todo el mundo el hombre en busca de sentido mis alumnos me suelen decir oiga eh, este libro se lee mejor que una novela de aventuras mm. digo pues me alegro mucho mm. ese, serían, ese sería mi top ten por supuesto es muy discu Digo, es muy discutible la mitad del top ten, la otra mitad no. <laughs> o sea, hay, hay gente... O sea, te pongas como te pongas, tienes que escoger a el Homero, tienes que escoger a el Shakespeare... Tienes... Pero, aunque sea discutible, yo creo que todos los que he propuesto son auténticos números uno. Lo veo un poco europeo, eso sí. Una buena observación. Cuando yo he estado en... Yo he tenido que ir mucho a América. Entonces, a dar clases en muchos países o conferencias. Como soy profesor de filosofía y de literatura, he escogido a un argentino que se llama Ernesto Sabato. Porque Ernesto es un gran literato, pero a su vez es un hombre muy intelectual, con unos planteamientos muy filosóficos, muy éticos también. Y porque tiene un libro que se llama Antes del fin, que escribió, y tituló así, porque lo escribió en el 1999, o sea, un año antes de fin de siglo, un año antes de fin de milenio, y lo que él suponía que sería un poco antes de, de su muerte, porque él ya tenía 80 años y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Luego no, luego resulta que vivió bastante más. Entonces, antes del fin es un repaso a todo el siglo XX. Él es un hombre que nace a principios del siglo XX y, y, y tiene esa mm, amplitud de, 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 de miras de todo un siglo. Y cuando lees ese libro, que por cierto él lo escribe para los jóvenes, dice bueno yo escribo este libro para dejar una pequeña herencia a la gente joven y para que la gente joven sepa qué ha sido el siglo XX. Es un libro muy crítico y muy conmovedor porque es la obra de una persona que sufre. Eh, y ahora pues con todas estas obras que has presentado, ¿qué podemos aprender, especialmente los jóvenes, no por eso que eres profesor? Yo soy joven. ¿Qué podríamos aprender de ellos y para qué nos pueden servir actualmente, no, cosas que están escritas a lo mejor hace siglos? Esa pregunta indirectamente se la hacen todos los jóvenes la primera vez que oyen esta recomendación en clase, cuando les dices, muchachos, deberíais de leer este curso o este cuatrimestre estas diez obras. Entonces, claro, ves que se ponen nerviosos, se empiezan a mover, cuando... alguno dice, bueno, pero oiga, usted esto lo dice en serio, pero si yo nunca he leído nada en mi vida, entonces tengo que decirle, pues, más a mi favor. Uh -huh. Con lo cual, efectivamente, le has callado, ¿no? Más a mi favor. Entonces, ¿qué sucede al final del curso que te dan las gracias por, por lo que han leído? Dice, oiga, es que yo no me imaginaba que había cosas así. Una vez me dijo un, un chico, de 15 años, porque también he dado clases en, en, en bachillerato, en secundaria, me dijo un chico de 15 años, ¿Me puede... ¿Hay, ¿hay obras más, más amenas que Harry Potter? Y mm. le dije, sí, hay muchas. Me dice, imposible. <laughs> dije, no, hay muchas porque tú no ten en cuenta que la historia de la literatura empieza mucho antes que Harry Potter y no se ha terminado en Harry Potter. Y me puede usted hacer una lista porque yo no leo nada, pero mi hermana, en cambio, mi hermana que es mayor que yo y está en Cow, pues lee mucho. Y yo tengo un poco de envidia de mi hermana porque es muy culta y además se lo pasa muy bien leyendo. Y entonces, pues le presenté una lista con bastantes libros y, y me dijo, ¿por cuál empiezo? Y yo le dije, pues mira, cualquiera de estos libros es muy ameno, tan ameno como Harry Potter. Puedes empezar por cualquiera, pero excepto por uno, no empieces por el Quijote, porque claro, tienes 15 años y no has leído nada. Eso fue antes de Semana Santa, vacaciones. Al cabo de 15 o 20 días volví a ver al chico y le pregunté, eh, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal la, 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 la experiencia, tu experiencia lectora? Y me dice, Impresionante. He empezado a leer todos los días y me lo he pasado en grande. ¿Y por dónde has empezado? Y dice, por el Quijote. <laughs> claro, es un adolescente. O sea, le dices que no empiece por el Quijote, pues de cabeza Quijote. La mejor técnica para que se leyes el Quijote. Y, y, ¿Y no te ha aburrido muchísimo? Dice, todo lo contrario. Yo tenía en casa una edición muy bonita del Quijote, con buenas ilustraciones, y todas las noches me iba a la cama, me leía un capítulo y me dormía riendo. Tú fíjate qué cosa más interesante para muchos padres y profesores que piensan que, bueno, a lo mejor esto es demasiado porque este es un crío, es muy crío y tal, es, o es muy infantil, o es no se sabe qué, ¿no? Entonces, eh, tratan a sus hijos a veces como si fueran muy poca cosa, ¿no? Digo, no, al contrario, apunta un poco más alto, o sea, que sea él el que lo deje o el que se queje, pero tú Just. apunta alto. Bueno, tú me preguntabas, perdón, ah, bueno. eh, ¿qué enseña un clásico a, a los jóvenes? Mm. Pues les enseña todo, absolutamente todo, y desde qué es la realidad, luego les enseña autoconocimiento, porque tú cuando estás leyendo un gran libro, en el fondo estás delante de un espejo, te estás viendo a ti mismo como cuando vas al teatro, tú estás haciendo bellas artes, estás haciendo bellas artes. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver cuando vas a ver una obra de teatro? Te vas a ver a ti misma. Por suerte o por desgracia. Claro, porque te estás confrontando con esos personajes ¿no? y estás diciendo, esto está bien, esto está mal, o sea, has acertado, te estás equivocando, pero eres tú el que estás tomando buena nota de lo que está sucediendo ahí. Te enseñan también el, el extraordinario mundo y complejo mundo de los sentimientos. O sea, Un clásico te enseña cómo tienes que sentir y cómo tienes que sentirte. Eh, eso nos lo enseñan los, el, el teatro griego. Antes se me pasó, tenía que haber incluido a, a Sófocles y por lo menos a Antígona, ¿verdad? Porque la gran heroína, de, de una de las grandísimas heroínas de la literatura. Pero bueno, hacemos una cuña y metemos a Sófocles y a Antígona. Entonces, ¿Qué te enseña la, la tragedia griega? pues te enseña a alegrarte con las cosas buenas y positivas y enriquecedoras y te enseña a entristecerte con las cosas negativas turbias sucias es decir los la auténtica educación de los sentimientos es esa también te previene un poco no ya como pues esa cosa de catarsis, de catarsis no de decir como ya he visto que Antígona no ha hecho tal pues yo ya mejor me lo ahorro no bueno claro el... Eh, yo lo resumiría en una frase muy contundente, que es, los actos tienen consecuencias. Eso es fundamental en la vida. Y, y también lo fundamental para madurar. O sea, un adolescente deja de ser adolescente en el momento en que se da cuenta de que empieza a ser responsable de sus actos, que no tiene ahí a sus padres siempre para protegerle, sino que a partir de ahora yo soy responsable de mis actos. Digamos que los clásicos... No sobra nada, son pata negra. <laughs> son las personas de las que más. Yo creo que nosotros estamos aquí. O sea, el mundo es tal y como lo conocemos en sus aspectos mejores. Eh, todo lo que tú pienses que el mundo tiene de positivo se lo debemos a los clásicos. Eh, bueno, según un libro que tienes tú escrito que se llama Ética actualizada. Entiendo que la ética como tal pues no es la misma desde los tiempos de Sócrates, ¿no? Que nos contaba sus historias, pero ahora pues algo ha cambiado, ¿no? Sí. Más que cambiar la ética, lo que ha cambiado es el mundo. De hecho, es lo mismo desde los tiempos de Sócrates en algo que podríamos llamar el núcleo duro. Y ese núcleo duro son lo que antes comentábamos son las grandes virtudes, las líneas maestras de la conducta humana. Es decir, eh tú y yo tenemos que ser igual de prudentes que Ulises, igual de templados, igual de fuertes, igual de justos, o sea, esas cuatro grandes líneas maestras siguen ahí. Pero eh Hay circunstancias que han cambiado por completo. Por ejemplo, ahora mismo nuestro problema en la sociedad en la que vivimos no es la esclavitud, por lo tanto, ese no es un problema ético que nos afecte. Al menos en la sociedad en la que vivimos tú y yo, ¿no? Pero... En, no, en esta sociedad, claro. O sea, al final, el libro lo escribes un poco para, para el ámbito de, del mundo occidental en el que vives, no para otros continentes. De hecho, el, 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 el libro hace 20 años se titulaba Ética razonada. Pero en 20 años, fíjate, yo lo escribo porque en 20 años ha cambiado mucho la vida. Entonces digo, actualizada. ¿En qué sentido? Pues eh, hay cuestiones, hay palabras como por ejemplo la palabra posverdad o, o la expresión ideología de género o la palabra homofobia eh, que están cargadas de contenido ético porque se refieren a cuestiones que son serias, profundas, importantes. Y sin embargo, hace 10 años, por ejemplo, esas palabras no existían. Ahora mismo un libro de ética tiene que reflejar esas cuestiones. Sí. Bueno, más que no existía la realidad antes, no existía como una manera de expresarla. No, no había gente que estuviese hablando de eso. Efectivamente, no lo habías conceptualizado, no estaba claro. en el ambiente. Sí. Eh... Por ejemplo, todo el planteamiento ideológico, bueno, las ideologías, son cuestiones que han, son formas, filosofías, formas de ver la vida que han nacido en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII ni siquiera existía la palabra ideología. Eh, pues, pero de eso tienes que hablar. Entonces, eso puede ser ahora mismo como un 20% de un tratado de, de ética, que tiene que empezar necesariamente en Homero, en Sócrates, en, 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 en Aristóteles, incluso... Eh, tú me dices, a ver, un libro de ética famoso, pues Sabater, la ética para Amador, pues, eh, que fue por lo menos muy famoso en su día. Pues la ética para Amador, eh, a lo mejor en un 80%, es la ética a Nicómaco, de Aristóteles. Mm. Lo que pasa es que dicha de una forma mucho más amena, mucho más asequible, eh, pero es, el 80% es Aristóteles. O tú me dices, un libro de, de educación de los sentimientos como la inteligencia emocional de Goleman, que ha sido un, un, un número uno durante décadas, en la década de los 90 quizá. Pues Daniel Goleman, un, un psicólogo de Harvard. Pues la mitad de lo que dice Daniel Goleman en su libro es lo que explica también Aristóteles en, en la ética nicómica. O sea, tú fíjate también la potencia a veces de ciertos clásicos, ¿no? Otra cosa es que ya te metas, como digo, en las ideologías, en cuestiones como, como el evolucionismo radical, en cuestiones como, como el positivismo, el capitalismo, pues son cosas que no existen en el siglo X ni en el siglo XV ni son claro. muy nuevas. Bien. Pero hay que actualizarla, porque son cuestiones que están súper candentes y son muy reales en la sociedad de hoy en día, ¿no? No. Hay que hablar de ellas. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales de, de ah, la ética? Vale, vale. Los retos actuales de la ética. Pues te diría, eh, en primer lugar, evitar el relativismo. Relativismo significa pensar que la ética es, o que las cosas son buenas o malas, según yo las pienso, según se me ocurren, cuando en realidad es, según es la realidad. Yo lo que tengo que hacer es una buena lectura de la realidad. De la misma manera que yo no estoy enfermo o estoy sano porque a mí me lo parezca, sino porque realmente puedo estar o no puedo estar y me hago unos análisis y lo que reflejen es esos análisis. Vivimos en un siglo en, muy, en unos años muy relativistas, hasta el punto de que la posmodernidad se ha definido la gran metáfora de, de Bauman sobre la modernidad es modernidad líquida, o sea, si antes más o menos las cosas eran estables sólidas y sabías cómo moverte y en qué terreno pisabas eso ahora mismo es líquido y al paso que vamos es gaseoso mm. por lo tanto pero claro eso es la disolución de la ética porque si hay tantos criterios éticos como personas entonces se acabó ya desaparece bueno desaparece la ética y cualquier ciencia o sea si la ciencia no es un conjunto de verdades establecidas y demostradas la ciencia no es nada claro un segundo tema sería la defensa de la verdad, contra, no ya ja contra el relativismo, sino contra la tentación de la manipulación. En el medida en que vivimos en un mundo con sobredosis de información y quizá con sobredosis de medios de comunicación, pues es muy fácil manipular. Y es imposible que todos los mensajes sean, digamos que coherentes y armónicos, sino que mm, va a haber muchos mensajes contradictorios. Eso hace que hacerse una visión, tener una visión equilibrada, coherente de la vida, es muy difícil. El respeto a la verdad, desde un punto de vista intelectual, yo lo he aprendido en gran medida de George Orwell. Cuando leí siendo joven Rebelión en la Granja, pues me impactó. Eh, pero también me impactó en la, el propio... La propia introducción, el prólogo de Orwell, porque dice que, por una parte, en la novela dice que el comunismo ha sido una gran mentira, pero por otra parte dice en el prólogo que los países aliados, o sea, Inglaterra, por ejemplo, pues que su propio país pues se puso de perfil y no denunció lo que estaba pasando en la Unión Soviética en los tiempos de, de Stalin, ¿no? Porque claro, ¿cómo vamos a denunciar a un aliado, verdad? No podemos. Eh, a mí eso me gustó mucho con qué valentía lo dice, es un periodista que me parece pues de una honradez enorme. Sí, también quería preguntar en relación a, a esto que comentábamos, ¿no? ¿Qué dirían los grandes filósofos, no, autores que tanto han salido en esta conversación sobre pues esto de las fake news, ¿no? Lo que llaman ahora la posverdad. Ahora mismo efectivamente estamos en tiempos de posverdad y de fake news. Mm. Como conviene explicar las cosas, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de posverdad, pues brevemente habría que decir que mentir se ha mentido siempre. Desde el principio, el hombre, o sea, el hombre siempre ha mentido porque tiene esa capacidad y digamos que la aprovecha. La Odisea está llena de mentiras, Ulises miente con mucha frecuencia. La Biblia está llena de mentiras. O sea, los personajes bíblicos mienten. Empezando ya por la primera página en Adán y Eva, ya aparece la mentira. La diferencia con nuestra época es que no es, lo mismo. es el porcentaje por una parte y la aceptación social por otra. Esa es la. Me explico. No es lo mismo que en una sociedad mientan el 2%, el 5% de, de, habitualmente de sus integrantes a que mientan habitualmente el 80% de... O sea, si mienten el 80% tenemos un problema. Entonces, ese es el problema de la... Eso es la posverdad, lo que ahora llamamos posverdad, a que el porcentaje ya es elevadísimo y que la aceptación social es altísima. Entonces, eso es preocupante, es muy preocupante, eso es grave, es muy grave, más de lo que parece. Entonces tú me preguntabas, bueno, ¿y los clásicos qué tienen que decir sobre eso? ¿O qué hubieran dicho si se hubieran encontrado con una situación así? Eh, digamos que los griegos del siglo de Pericles, Sócrates y Platón se encontraron con una situación así. De hecho, con los sofistas. Digamos que los sofistas eran unos profesionales de la mentira. De hecho, Aristóteles tiene un pequeño librito que se llama Argumentos sofísticos, donde estudia cuáles son las formas de mentir. O sea, las 30 formas que hay de argumentar falsamente, pareciendo que argumentas bien. Eso es un, un sofisma. Pues los sofistas eran unos profesionales de la mentira, entre otras cosas porque eran educadores de políticos y de abogados. Mm. O sea, yo te formo a ti para que seas un buen abogado en el foro Oratoria Forense, para que seas un buen político también Oratoria Forense. Eh, entonces, te voy a enseñar el arte de manipular. Esos son los sofistas. Y... Y, y están especialmente vivos en la mitad del siglo V a.C., siglo de Pericles, en una época en la que en Atenas hay una dictadura, la dictadura de los 30 tiranos. Se acababa de terminar la guerra del Peloponeso eh, y, 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 y entonces estaba Atenas patas arriba. Y entonces tienen que hacerse, se hacen cargo del gobierno de la ciudad 30 tiranos, una especie de oligarquía. Pero bien, entonces en, en, en ese mundo super conflictivo ahí aparecen Sócrates hablando de la verdad Platón hablando de la verdad Platón dijo cuando se encontró con ese panorama eh, y cuando descubrió también cómo era en general la política en el mundo mediterráneo en, en, en Sicilia por ejemplo donde le invitaron el tirano de Siracusa le invitó a hacer una, la constitución de Siracusa pues al ver cómo estaba el panorama Platón dijo a ver eh, el ser humano es un ser muy imperfecto y el gobierno y la política va a, ver, va a estar siempre corrompida. A menos que, dijo una de dos, o gobiernan ¿no? los filósofos eh, o los gobernantes estudian seriamente filosofía. Sí. Pero dijo, ya doy por hecho que eso, si no, un si no ocurre un especial milagro, nunca va a ser posible. Es decir, Platón era realista. Hablas de que la, pues lo bueno, lo malo, lo justo no puede ser relativo, ¿no? Tiene que ser, o sea, es una verdad absoluta, ¿no? Podríamos decir. Pero quién, quién decide esa verdad? Porque no deja de ser verdad tampoco que cada uno percibimos la realidad de una manera por nuestro propio filtro de humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios en los que uno se basa para decidir que esto es la verdad y que esto es lo bueno y que esto es lo justo? Porque Bien. que no puedan ser los propios. Eh, la ética es relativa, pero a su vez la ética es objetiva. Eh, lo que pasa que tenemos y contradictoria también, ¿no? No, es que tenemos un problema. El problema es que eh, relativo y relativismo significan cosas contrarias. Mm. Eh, pero tenemos un problema con el lenguaje. Y luego también tenemos un problema conceptual. Normalmente cuando una persona usa la palabra relativo está entendiendo por relativo que es subjetivo, pero relativo no significa lo mismo que subjetivo, a veces es lo contrario, porque lo relativo normalmente es objetivo. Relativo simplemente significa relación. Todos los seres están relacionados porque todos son siempre efecto de algún otro ser, o sea, no existe nada que se haya dado la existencia a sí mismo y a su vez van a ser causa de otros seres. Es como una cadena enorme de causas y efectos, eso es el universo. Por ejemplo, tú eres alumna de Bellas Artes, eh, esa es una relación que tienes con tus profesores. Tú tu eres hija de tus padres, esa es otra relación. La relación de filiación con tus padres no es lo mismo que la relación con un profesor, son dos cosas diferentes. Es decir, las relaciones son objetivas y las relaciones hay que respetarlas. Si la ética fuera subjetiva, antes decía no existiría la ética. Por ejemplo, si el kilómetro son mil metros para ti, pero para mí son 950, y para Petro son 820, el kilómetro no existe. Claro. Bien. Entonces, ahí entra tu segunda pregunta. ¿Y cómo sabemos que la ética dice esto? Teniendo en cuenta que soy yo el que, el que conoce la realidad y de alguna manera la realidad yo la filtro por mi conocimiento. Pues de una manera muy sencilla, que es hay que respetar la realidad. Lo que te decía antes, las relaciones hay que respetarlas. Eh, tú tienes un hijo. Hacia ese niño, pues nadie tiene ninguna obligación. Pero tú sí, tú tienes que alimentarle, tienes que educarle, simplemente porque es tu hijo y es un niño. Eh, eso, es una, eso es una relación natural y objetiva. Pero esas relaciones cambian a lo largo de la historia. Claro, sí. Eh, entonces, a lo mejor, pues no es la misma la relación que podían tener antes los alumnos con sus profesores que ahora y a lo mejor la, pues el profesor tenía derecho a zurrar al alumno y ahora eso no se ve bien. Bien. Entonces, antes que sí que se veía bien era ético, ahora ya no es ético. En el núcleo duro, las cosas fundamentales... Te iba a decir que no cambian, pero no es verdad, porque por supuesto que pueden, pueden cambiar y pueden haber sido negadas por muchas culturas. Es decir, tú dices, bueno, eh, siempre hay que honrar a los padres en cualquier cultura, o sea, Siempre está bien vista la valentía y mal vista la cobardía, siempre está bien vista la veracidad y mal vista el engaño, siempre está mal vista Pero por ejemplo, perdona que te interrumpa. Sí. En cuanto a honrar a los padres, por ejemplo, ahí de repente puede haber un choque porque puede que tu padre eh sea un abusador y tienes honrar que honrarle aun así porque existe una relación natural de que es tu padre, pero no es no es ético honrar a una persona que que abusa. De ti, por ejemplo. Correcto. Bien. Entonces ahí pues entran en conflicto un montón de cosas y quién decide, ¿no? Bien, pues siempre tiene que decir la propia, el propio sujeto. Eh, si una autoridad, por ejemplo, es indigna, pues a lo mejor ya no estás obligado a, a obedecerla. Eh, claro. Si un padre es indigno, por eso se le puede quitar la patria o potestad, pero yo voy a ser como más atrevido que, que tú. Eh, Me voy a poner la pega a mí mi mismo porque ha habido civilizaciones que las cosas más de entrada todas las civilizaciones o casi todas o muchísimas han sido esclavistas hasta cierto momento y de bueno pero es que la ética no no dice que hay, hay que respetar la dignidad humana bueno sí pero en muchas cosas nos hemos equivocado pero eso anula el discurso ético no eh, por la siguiente razón. Imagínate que en un examen de matemáticas entregas el examen y entonces pues, pues seis alumnos un alumno acierta y aprueba con el resultado y cinco alumnos se equivocan y suspenden. Imagínate que los alumnos van a protestar al profesor y le dicen oiga es que yo porque he suspendido y el profesor le dice pues porque no has dado con la respuesta correcta por eso has suspendido. Imagínate que el alumno te dice, bueno, esa es su opinión. Y <laughs> el profesor te dice, pues mira, no, esa no es mi opinión. O sea, esto es así. Pero eh... no es como que la ética sea una ciencia exacta. Efectivamente, no es una ciencia exacta y nunca lo va a ser. Los primeros que se plantean esto son los griegos, ese, ese problema. ¿Y sabes por qué se lo plantean? Pues porque viajan y viajan por toda la cuenca del Mediterráneo y descubren que lo que ellos consideran que está bien, hay culturas que consideran que está mal con lo cual de aquí tenemos un problema ya sabéis que nuestro discurso no es un discurso único no es o sea no vale para y se lo plantean los romanos con el famoso derecho romano ¿no? entonces dicen y no podríamos encontrar un criterio que sirva para todo el mundo cuál sería ese criterio el mejor criterio y dicen pues creemos que el mejor criterio es la physis physis significa eh, la naturaleza es decir la, la el estudio de lo que es la naturaleza humana. De hecho, los criterios éticos son, digamos que, provisionales. Históricamente hay pues, media docena de criterios. El, el primero es lo que los antiguos llamaron la regla áurea. Regla áurea significa regla de oro. Y es, se resume en, en, en dos palabras. Es, hay que hacer el bien y evitar el mal. Tú me puedes decir, vale, pero eso es súper general depende de lo que cada uno entienda por bien y por mal y yo te contestaría sí eso es verdad pero aun dependiendo de lo que cada uno entienda por bien y por mal, si el mundo si en el mundo ahora mismo todo el mundo hiciera honradamente honestamente hiciera lo que entiende por bien y evitara lo que entiende por mal, el mundo cambiaba automáticamente, enormemente en 24 horas. De todas formas, como los antiguos no son tontos, esa, esa formulación tan general de la regla áurea la concretan de, de otra manera, la concretan más. Y dicen, no se puede hacer un mal para conseguir un bien. Es la famosa expresión, el fin no justifica los medios. Porque en el momento en que admites que se puede hacer un mal para conseguir un bien, estás abriendo una puerta claro. peligrosísima, porque por ahí entra cualquier cosa. Mm. Incluso si dices, bueno, pero es que hay muchas veces donde a lo mejor sí se puede hacer un mal para conseguir. O sea, es que eso es una cosa que no está clara. Muchas veces es, difícil, es imposible conseguir ese bien sin hacer un poco de mal. Correcto. Pues entonces, el antigu, los antiguos te dicen, bien, tenemos otra, una tercera formulación, que es la siguiente: eh, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, esa es la más interesante de las formulaciones de la regla áurea, que además coincide. Con todas las tradiciones sapienciales de la humanidad. Sapienciales son. hay unos libros que están casi por encima de la filosofía, de los libros sagrados de, 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 de Buda, de los, de los indios, Confucio, la Biblia es sapiencial. Eh, y ahí coincide. Eh, entonces es súper interesante. No hagas a de más lo que no. Bien, ese sería un criterio ético muy interesante. Por cierto, es el criterio kantiano, aunque Kant, como es filósofo, lo formula de otra manera, para eso le pagan, ¿no? Tiene que, tiene que formularlo de una forma un poco más alambicada cuando dice, eh, obra de tal manera, el imperativo categórico, obra de tal manera que tu norma de conducta pueda erigirse en norma de conducta universal. Te está diciendo lo mismo que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero que ja te lo lleva diciendo tu madre sí, sí. desde que tienes dos años. Sí, claro, sí. pues eso te lo... Te lo dicen así. Luego otro, otro criterio ético de... que es muy antiguo es el hedonismo. Eh, pero el hedonismo, digamos que es como muy vasto y tiene poco recorrido porque es identificar el bien con el placer. Eh, cuando a poco que pienses te das cuenta de que hay muchos bienes que no son nada placenteros y el mundo está lleno de gente que hace cosas sacrificadas que no son apetecibles y no son placenteras, pero es necesario que las hagan. Y lo contrario, hay placeres que te tienen, tienen, pasan una factura terrible. ¿no? Por lo tanto, eh, eso en la antigüedad, pues sí, el hedonismo, pero Epicuro y, y las escuelas socráticas menores, los cínicos, los cirenaicos, pero muy poco recorrido. Aunque es algo a lo que ahora mismo se apunta mucha gente. Pero vivimos en una sociedad muy hedonista. Nietzsche era profundamente hedonista. Lo que pasa es que eso no puedes justificarlo. Simplemente dice, bueno, pues yo quiero vivir así y punto. No. Luego tienes el utilitarismo, lo que sea útil para la mayoría, que tiene mucho que ver con una postura más moderna, que es el, ahí ya estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, el, 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 el racionalismo filosófico, el consecuencialismo, o sea, es bueno lo que tiene consecuencias buenas para, para la mayoría. Lo que pasa es que ahí estás entrando en un bucle. O sea, no puedes decir que es bueno lo que tiene consecuencias buenas. ¿no? Oiga, pero ¿qué es lo que tiene.? ¿A qué llama usted bien? Dígame en concreto, materialmente, qué está bien. Y luego, además, eso da origen a unos abusos terribles. ¿no? Porque para un nacionalista como Hitler, pues es muy bueno liquidar a los judíos porque eso, eso va a traer el tercer Reich, ¿no? que va a ser un imperio especial, es, 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 es impresionante y tal. O para los norteamericanos que tiran las bombas atómicas en si no Hiroshima y Nagasaki, pues esto es muy bueno, porque, claro. porque, porque va a terminar con una guerra interminable. Y muy bien, sí, vamos a freír a 200.000 sí. japoneses, pero eso no es comparable con lo bien que, 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 y con la paz que va a venir. Pero oiga, ¿qué me está usted contando? No? Claro. Ahí el fin no justifica los medios. ¿no? Claro, entonces ese es el problema del consecuencialismo y del utilitarismo, que son claro. cosas que están como muy, muy. Y luego tienes la última el último criterio que es el reconocimiento de un orden natural que es lo que decíamos antes en el fondo la ética es la lectura correcta de la realidad la realidad es como es entonces es muy bueno leerla correctamente si la lees correctamente eh, pues aciertas si la lees incorrectamente porque pues entonces entonces volvemos a lo de antes la ética no es una ciencia exacta eh, correcto pero más nos vale incluso equivocándonos intentar vivir de una forma ética que lo contrario. Y ahora hablando de todo esto de criterios éticos y tal, me gustaría también presentar otro tema que es el de la libertad, porque a mí me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer, pues porque soy joven, tal. Pero pues eso, es eso quitarme la libertad o depende, si es una orden taxativa, efectivamente no eres libre. Pero si te dicen lo que tienes que hacer y tú agradeces ese consejo porque puede ser incluso un consejo de oro, ¿verdad? Pues entonces no solo eres libre, sino que te están ayudando a ejercer tu libertad. De hecho, la libertad es el arte de escoger correctamente. El arte de escoger. Porque si te equivocas, si no es correcto, pues también eres libre, ¿no? Pero te has equivocado. Por ejemplo, Hamlet se pasa la vida considerando las posibilidades, la realidad, pero nunca hace nada, o sea, es un indeciso, entonces es libre. No, porque es, es, deja la libertad atascada al 50%, o sea, hasta que toma una decisión. Entonces, solo cuando tomas decisiones eres, eres libre. No, entonces ninguno entonces no somos libres, porque a todos nos están obligando a algo, vivimos pues en una sociedad, ¿no? Y si no nos obliga la ley, nos obliga... Tú sabes... ¿Tú sabes? ¿Cuántos actos libres, eh, cuántas decisiones libres tomas a lo largo de un día? Como yo misma. Sí, tú misma, o yo, vamos, porque tomamos más o menos las mismas. A ver, es que dependiendo de lo que se entienda por libertad, ¿no? No, libertad es cada vez que escoges, cada vez que eliges. Claro, pero ¿por qué elegimos? Siempre estamos condicionados. Eh, entonces, tú estás eligiendo constantemente. Mm. tú me estás diciendo, pero estamos condicionados. Sí, estamos condicionados porque entre otras cosas por lo que antes decíamos, el hombre es un ser relativo, que significa que tiene relaciones constantemente y estamos condicionados. De entrada estamos condicionados por nuestra propia condición humana, que es que es limitada, o sea, sigui, Eh, nosotros no somos, no lo sabemos todos, sabemos lo que sabemos de las cosas. Eh? Y nuestro conocimiento es limitado, por lo tanto nuestra libertad también es limitada. Incluso nuestro poder de decisión es muy limitado. Yo no puedo hacer cantidad de cosas. En, en... Y si estoy aquí no puedo estar ahora mismo paseando, ni puedo, claro. ni puedo estar leyendo, ni no, tengo que estar donde estoy. O sea, no puedo hacer dos cosas a la vez, ni tres, ni cuatro. Eh, es una libertad limitada, sí, porque el ser humano es un ser limitado. Pero claro, la cuestión es que a veces pues podemos estar limitadas por nuestra propia condición humana o por nuestro propio físico, ya incluso, pero otras veces es otra persona u otro agente el que nos está limitando. Constantemente. Entonces eso, pues nunca llegamos a ser completamente libres, ¿no? A no ser que te vayas al pico de una montaña, que seguirás condicionado por tu propio cuerpo. Estoy de acuerdo con eso, pero eso lleva... Lo que decía antes, la libertad humana siempre está limitada porque el ser humano siempre está limitado y condicionado. Otra cosa es que tú me digas, ¿eso es bueno o malo? Mm, depende. Es un poco trágico, ¿no? A lo mejor. No, no. Yo creo que trágicas son otras cosas. Si quieres, si quieres, pues puede ser un poco incómodo a veces. ¿eh? De todas formas, todos tenemos conciencia de que hacemos muchas cosas con, con plena libertad, otras no, pero muchas sí, ¿no? Mm. Hombre, nosotros tú y yo, porque luego hay gente que mucho menos, ¿no? Sí que, sí que se puede decir como tal que hay gente en este mundo más libre que otra. Mm, tú lo que estás diciendo es que disfrutamos de una sociedad que, en cierta manera, es un lujo, las, las posibilidades que tenemos. Y que hay mucha gente que no tiene ese lujo. Y si me apuras un poco, yo te diría: ese lujo pertenece a los últimos siglos de la historia. porque... durante mucho tiempo, a lo mejor la humanidad en bloque, ha vivido bajo regímenes muy autoritarios, por no decir criminales, y eso está claro. O sea, sigui, la historia humana, antes tú me decías, es que la libertad es trágica. Mm -hmm. eh, eh, la falta de libertad. La falta de libertad, yo te diría, bueno, tal y como nosotros la experimentamos o vivimos, no, pero muchas veces la historia humana ha sido trágica. Fíjate tú, Eh, antes decía que toda la historia ha sido esclavi... en gran medida esclavista, ¿no? Y entonces, pues bueno, a lo mejor los que no eran esclavos vivían maravillosamente, pero... Mm. ¿Y los esclavos? Claro. claro. Y esa esclavitud, y estamos hablando de porcentajes enormes. Pero aún así tú consideras que somos cada vez más libres. Desde, los principi... Desde el principio de la historia, que con esto que hablábamos de la sociedad esclavista, tal, ¿crees que somos cada vez más libres? Por usar una expresión... interesantísima, que muy brillante de José Antonio Marina, uno de los grandes filósofos españoles actuales, eh que dice que la libertad es como la gran hormona de crecimiento que tiene el mundo, la libertad inteligente. De hecho, la libertad es una consecuencia de la inteligencia, o sea, solo puede ser libre un ser inteligente, porque solo un ser inteligente puede escoger. Pues él dice, la libertad inteligente es como la gran hormona de crecimiento que nosotros aplicamos a la realidad y con eso hemos conseguido que el mundo, en lugar de ser un mundo, sea mil mundos y eso es el progreso, porque tú has conseguido cantidad de adelantos, cantidad de inventos, ese es el progreso. Entonces, una demostración de que somos libres y que la libertad es libertad inteligente es que hemos pasado de la edad de piedra a, pues, a nuestra época, ¿verdad? Hombre, y nos, nos hemos dejado mucho por el camino, eh, yo nos, creo. Sí, está claro. Pero mm, es que la tragedia griega sigue siendo, sigue siendo eh, la tragedia actual. O sea, el, el mundo es, ya lo dije antes, el mundo, la vida siempre es dramática y en algunos. Y te pongas como te pongas, en algunos momentos va a ser trágica. Precisamente para eso está la ética. O sea, para al menos algunas de sus cualidades, Como son algunas de sus virtudes, como la fortaleza y la templanza. Los estoicos, a los que antes aludíamos cuando hablábamos de Séneca y de Marco Aurelio y de Cicerón, pues los estoicos, toda su filosofía se reduce prácticamente a la ética. Eh, tienen muy pocas cosas que no sean ética. Y toda la ética la reducen a dos palabras: sustine et abstine. Bueno, et ya es una tercera. Entonces, eso es latín. Sustine es eh, sostén aguanta eh, y abstine es abstente, renuncia. Entonces con esas dos palabras dicen e estamos educando a la gente porque el arte de vivir es el arte de aguantar. O sea, hay, pues la vida es dura, entonces hay que aguantar, hay que hay que resistir y abstine, abstente. Es decir, eh, tienes que renunciar a muchas cosas que en lugar de facilitarte la vida te van a complicar. O sea, renuncia. Tienes esas son, son las virtudes de la templanza o el autodominio o el dominio de sí y de la fortaleza. Eh, eso es más necesario que... Bueno, siempre es necesario. Lo decían los estoicos, también hoy es necesario. ¿Y tú crees que la, que la libertad se puede educar? Yo creo que la auténtica educación es una educación de la libertad, porque te está dando las herramientas para que tú conozcas la realidad. Entonces, no solo se puede educar, sino que se debe educar. También se educa cuando tú enseñas a los más jóvenes lo que decíamos antes. Todos los actos tienen consecuencias. Por lo tanto, la otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad. O sea, usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que saber que tiene que dar cuenta de lo que, va, de lo que hace, en la medida en que sus actos afecten a los demás. Eso se le llama responsabilidad. La propia palabra lo dice todo, porque es dar respuesta de lo que yo he hecho. Eso es tan importante que antes hablábamos de Víctor Frank, el, el psiquiatra autor de El hombre en busca de sentido. Pues Víctor Frank tiene una imagen inolvidable. Dice, a la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos le faltaría para formar pareja ideal. La estatua de la libertad en la costa oeste. Y mm. tú dices, efectivamente. O sea, y eso es educar la libertad, enseñar eh, la presencia y el valor de la responsabilidad. Antes te decía también que la libertad se, se educa y con. La libertad es el arte de escoger. Pero tú para escoger tienes que tener todos los datos. Por eso tienes consejeros, por eso los gobernantes tienen consejeros. Cuando Enrique VIII le cortó la cabeza a Tomás Moro, que era el, el, el gran canciller, el Lord Canciller, o sea, la máxima autoridad después del rey en Inglaterra, Carlos V, el emperador, nuestro Carlos I, que eran contemporáneos y se conocían, Carlos V comentó, yo hubiera preferido perder la mejor de mis ciudades. Antes que a un consejero tan valioso. Tú dices, ¿cómo? ¿Usted hubiera preferido perder, por ejemplo, Sevilla, la ciudad de Sevilla, antes que Tomás Moro? Sí, perfectamente. Mm. Entonces tú me dices, ¿se puede educar la libertad? No solo se puede, sino que se debe. ¿Y quién la educa? Los grandes maestros, empezando por tus padres, mm. que son las personas que mejor te conocen y más te quieren, los grandes profesores y los clásicos. Como ves, yo arrimo siempre el ascua a mi sardina. <laughs> a, a los profesores y a los clásicos. Hemos siempre lo nos quedarán los clásicos. Eh, bueno, y en cuanto al tema este de la libertad, también hay un concepto ¿no? que también está ahí, no sabes si te quita, si te da libertad, que es la conciencia. Eh, que bueno, pues tú puedes estar ahí, te, te quita el sueño, ¿no? Estás porque tienes algo que te reconcome, que tú has hecho algo libremente, que... pero que de repente a lo mejor no está tan bien, y tienes ahí una vocecilla que te lo está diciendo. Pues me alegra que me preguntes esto, porque la conciencia es uno de los, de los temas fundamentales, tanto en el estudio de la antropología filosófica como en el estudio de la ética. Normalmente cuando empiezas a explicar este tema tienes que aclarar... Como siempre, el significado de la palabra. En este caso, no se trata de la conciencia psicológica, o sea, el autoconocimiento que hace que tú y yo, yo me percibo a mí mismo y tú te percibes a ti. Yo soy, tú eres Lucía, yo soy José Ramón. Estamos hablando de, de otra cosa, que es el juicio. Estamos hablando de la conciencia moral. La conciencia moral es el juicio sobre la bondad o maldad de, de una acción, tanto si es mía y me juzgo a mí mismo, como si es una acción tuya y te estoy juzgando a ti. Eso es la conciencia. Eh, tú dices, es una vocecilla que te reconcome. Eh, yo también te puedo decir, también puede ser lo contrario, también te puede aplaudir. O sea, puede ser, o sea, muy bien, lo has hecho muy bien. Eh, yo también te diría, ya ¿en qué consiste esa vocecilla? Porque si tú me dices eso, pues lo de una vocecilla es como una cosa así misteriosa, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Mm, es mucho. La gente no se lo imagina, pero es muy sencillo. La conciencia es tu propia inteligencia, es tu propia razón. O sea, nosotros somos animales racionales. Eh, lo que sucede es que la razón tiene, es un órgano multiuso, tiene muchas facetas. Por ejemplo, hay una razón estética que te permite decir, pues, qué ciudad más bonita, o qué cuadro más, más bonito, o qué fotografía, o qué. Eh, Tú juzgas estéticamente algo, pero hay una razón matemática, que es la que te permite hacer operaciones matemáticas. ¿La razón matemática se parece a la estética? No. Sin embargo, es la propia razón. ¿O hay una, hay, hay una razón lingüística que te permite hablar un idioma? Bueno, pues por lo mismo que hay una inteligencia lingüística, o hay una inteligencia matemática, o hay una inteligencia estética, y 200 más si quieres, porque hay muchas facetas, hay una inteligencia moral que te permite decir esto está bien o esto está mal no dos y dos son cuatro o no sujeto verbo predicado o no qué ciudad más hermosa sino esto está bien o esto está mal a esa inteligencia moral se la llama conciencia cuando decimos bien y mal no estamos diciendo bien un bien o mal técnico por ejemplo eh, qué bien hablas inglés o, o qué mal juegas al fútbol sino es un bien o mal que afecta digamos a tu propia dignidad como persona algo que, algo que, que te lleva a decir eres buena persona o ya, no, no es que no es que no es que dibujes mal o juegues bien al fútbol sino que a lo mejor como mientes habitualmente o como no cumples sí. tus tus, tus, tus eh, tu palabra o al revés como habitualmente eres una persona justa y veraz y tal pues o eres buena persona o eres mala persona eso es más o menos la conciencia moral entonces, al igual que hay gente que se le da mejor las mates o gente que se le da mejor pintar, hay gente que se le da mejor, bueno, que tiene mejor conciencia. La conciencia se, puede... se puede tener más formada o menos formada. Entonces, para formar la conciencia, vamos, vamos a lo de antes. O sea, tienes que hacer una lectura correcta de la realidad, teniendo en cuenta que eso no siempre es fácil, porque tú puedes nacer a lo mejor. En un ámbito humano donde habitualmente se traspase, se, tra... se, se ataque la conciencia. Porque, digamos, el tipo de gente entre la que tú vives, pues habitualmente roba o miente o eh, tiene una conducta, digamos, poco recomendable. Luego también la conciencia está muy influida también por las modas. O sea, yo sé que esto está bien, pero es que en mi pandilla todo el mundo hace lo contrario. Entonces, joder, yo no me atrevo a ir en contra de. ¿no? Y eso es culpa del sujeto, ¿no? Si, si tú naces en una, en una familia, en un país o en un sitio en el que es costumbre hacer acciones poco éticas, mmm, ¿no está más o menos justificado el que tú continúes con esa línea? Tú lo has dicho. Eh, la pregunta es, ¿no está más o menos justificado? Entonces tú lo has dicho, más o menos. Entonces en cada <laughs> yeah. caso habría que ver. Porque hay veces donde... Es muy difícil que tú hagas frente a, claro. a toda esa forma de vivir y otras veces en las que, de hecho, muchas veces la gente a la que más admiramos es la gente que ha actuado en contra de lo que se suponía que tenía que hacer por amor a la verdad, por amor a la libertad. Cervantes decía, Cervantes estuvo en la cárcel, por cierto, casi todos los clásicos han estado en la cárcel ¿eh? y les han dado muchísima caña y han sido acusados de muchas cosas acusados en falso, eso es terrible. Cervantes que estuvo en la cárcel varias veces y la vez que más, eh, eh, más larga fueron los cinco añitos que estuvo en Argel, en... capturado por los piratas berberiscos cuando tenía 30 años. Muy épica esa historia también, ¿Eh? mola mucho que a Cervantes le capturaran unos piratas. Bueno, es que la, la vida es bastante emocionante. Y... Y las personas que, que han escrito cosas sorprendentes, cosas buenísimas, no es porque se han encerrado en un sitio a escribir lo que se les ocurría, sino porque te han contado la vida real. Eh, Cervantes intentó escapar tres o cuatro veces, lideró además unas escapadas en, en esa prisión de, de Argel donde estaba y, y fracasó las cuatro veces, le pillaron. Y sabiendo que además si te pillaban era pena de muerte auténtica. Además te iban a empalar, que era una tortura tremenda, y hasta la muerte. No se sabe por qué Cervantes, a Cervantes no le tocaron un pelo. O sea, quizá tenía tal prestigio eh, delante del, del jefe de la, de la prisión. Es un misterio, no lo sabemos. El caso es que después en el Quijote Cervantes dirá con conocimiento de causa que por la libertad, así como por, por la honra. Se puede arriesgar. Es una de las cosas por las que merece la pena arriesgar la vida. Por la libertad. Él estaba hablando de la libertad física, pero nosotros también podríamos estar hablando ahora mismo de la libertad psicológica, de, de lo que nos influye en los medios de comunicación. O sea, tú eres libre realmente de, de pensar como piensas. Pues vaya usted a saber, ¿no? Bueno, José Ramón, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante. Te agradezco bueno, que hayas venido y nada, pues que te vaya todo muy bien. Lucía, muchas gracias. Ha sido, digamos que, una entrevistadora muy perspicaz. Eh, me has obligado a pensar mucho. De hecho, aunque quizá no se me note, pero estoy cansado. Después de por llevo una hora pensando e intentando afilar la argumentación. Eh, yo creo que incluso, si me permites esta pequeña libertad, eh, Si fueras alumna mía yo te pondría directamente un 10, eh, o sea, sigui, la máxima nota. A veces a los alumnos se les nota también su forma de pensar y por las preguntas que hacen tan interesantes. Así que gracias a ti.